Estamos. Ahí va. Dale la bienvenida a la gente. Hola. ¿Arranco ya? No, espera que se vayan sumando un poco. Ya tenés 60. ¡Wow! 60 personas. Esperamos un poco que se van sumando. ¿Qué arranca? ¿Cuál es la clave? La clave. Pásame y yo la. Así veo yo controlo. Dale. ¿Cuántos son? 87. Estamos esperando a que se conecte un poquitito más de gente para arrancar. Cargar esa pantalla. No voy a poder ver lo que están comentando porque el teléfono está enganchado en una caja, pero voy a basarme en las preguntas que ya estuvieron haciendo en mis redes sociales. ¿Tengo que hablar más alto? Bueno, grito un poco. Mil gracias. 120, o sea que ya podríamos. Se nos suspendió la charla en la Universidad de Pasta por obvias razones, coronavirus, y porque obviamente no queríamos exponerlos, sobre todo aquellos que tienen familia o gente cercana que es parte del grupo de riesgo. Así que decidimos, acotado el tiempo, obviamente teniendo en cuenta afortunadamente las redes sociales y sus herramientas, seleccionar algunos temas, en especial dos o tres, depende de lo que nos dé el tiempo, para poder hablar sobre. Tengo que controlarme el tiempo. Para poder hablar un poco sobre aborto, sobre algunas cosas que estuvieron pasando y sobre todo tener un poquito de la charla que vamos a tener, que si bien es muy larga, vamos a tener que acortarla. Bueno. Esto en realidad no se cumple exactamente de un año, pero fue en este mes. El 8 de marzo del 2019 murió Faustina. No sé si recuerdan el caso, fue una bebé en Tucumán que había sido concebida en un contexto de violación. Tenía 25 semanas, vivió 10 días y murió justo en el Día de la Mujer. Por eso me parece importantísimo que en pleno debate de aborto, aprovechando que tenemos estas herramientas, que todavía nos estamos preparando, que podemos aprovechar la cuarentena para investigar, empecemos a hablar un poquito de este tema, del aborto por violación. Durante el 2018 nos encargamos de decir una y mil veces que el aborto ya estaba legislado, que no era el tema que íbamos a discutir. Y entonces, ¿por qué hoy, con la urgencia del 2020, volvemos a tocar este tema? Y creo que es importantísimo recordar que hay una estrategia verde. Los casos de aborto por violación, si bien representan, por tomar los datos de Uruguay, por ejemplo, el 0,01% de los abortos registrados en el 2016, que fueron casi 10.000, 9.700, si mal no recuerdo, la realidad es que, si bien son el 0,01%, son la excusa para legalizar el otro 99%. Porque pareciera estar en el inconsciente colectivo que el aborto por violación es un derecho. Pero si miramos los registros de CABA, que son, me parece que están buenísimos porque estos son los datos del 2018, los últimos, no sé si se llegará a ver ahí, pero se los voy contando.
La Ciudad de Buenos Aires tiene protocolo de aborto no punible, donde se incluye el aborto por violación, desde el 2007. Solo a partir del 2014 se registran con exactitud las causas, ¿no? 2014, 91 abortos. 2015, 128. 2016, se empieza a tomar registro de las causales por separado. Tenemos 563 abortos totales, 2017, 1893 y 2018, 4858. Es decir, mientras nosotros estábamos hablando del aborto, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos, se realizaban por ILE 4858 abortos. Es decir, casi 13 niños asesinados por día. Y mientras esta suma de abortos generales subía, y nosotros sabemos que los protocolos, por ejemplo, de los protocolos por ILE, existen las causales de salud física, psíquica o social, que son muy amplias y que permiten que básicamente cualquiera pueda hacer un aborto. Mientras tanto, observamos lo que fue el aborto por violación y encontramos que en el 2016, que fue cuando comienzan a registrarse, solamente teníamos 169, 2017, 363 y 2018, 578. Y vemos de vuelta lo mismo, que mientras se utiliza como excusa el aborto por violación, que supuestamente es la única razón de ser del protocolo ILE, los abortos totales aumentan terriblemente. Entonces, independientemente de que tengamos un proyecto de legalización del aborto libre en las puertas del Congreso, es bueno volver a tocar este tema, porque nuevamente el aborto por violación es una excusa, es la puerta de entrada. Si nosotros no conseguimos saldar esta discusión, la realidad es que siempre vamos a tener el peligro de legalizar el aborto en el país. Y entonces nos toca preguntarnos qué dice la legislación y la normativa sobre aborto hoy en la Argentina. Y encontramos varias aristas. En primer lugar, en 2015 encontramos la mentira de la interrupción legal del embarazo. Este es el protocolo, los protocolos ILE. Muchas veces escuchamos que el aborto en caso de violación es legal, y a pesar de que lleve la palabra legal, la realidad es que es una mentira del Poder Ejecutivo para hacernos creer que nuevamente esto es una práctica permitida. Lo que ocurre realmente es, tenemos en la Argentina afortunadamente la división de poderes. El Poder Ejecutivo, que opera a través de, por ejemplo, los ministerios, es el que confecciona este reglamento operativo de cómo realizar abortos. Después tenemos el poder legislativo, que es el que se encarga efectivamente de hacer leyes, y el poder judicial, que puede verse en la Corte Suprema y que va a ser el que crea el fallo final. Bueno, este protocolo ILE se crea en el 2015, pero se crea como consecuencia de algo que había ocurrido en el 2012, que fue el fallo final. Un fallo mediante, digamos, la opinión de la Corte Suprema sobre un caso puntual de una chica que quería acceder a un aborto habiendo sido víctima de violación sin tener que presentar una denuncia penal. En ese momento, no, y de hecho, digamos, los tres grandes problemas del fallo FAL son que cuando la Corte Suprema le llega a este caso ya estaba resuelto. Y eso es algo que usualmente no se hace, porque ya no había que tomar una decisión. El segundo es que en este fallo la Corte interpreta el artículo 86 del Código Penal, que habla de en qué casos el aborto es no punible, y hace un cambio en la redacción. Ahora vamos a ver exactamente cuál es ese cambio de la redacción, pero lo que hace es ampliar las causales por las cuales una mujer puede acceder, digamos, puede acceder a un aborto no punible. El artículo 86 dice que pueden hacerlo las mujeres idiotas o dementes como producto de un incesto o una violación. Y bueno, el fallo FAL entiende que puede ser una violación en general, agrega una coma, y además las mujeres idiotas o dementes en caso de incestos. Y esto es un gran problema porque según la Constitución Nacional, el único organismo del Estado, el único poder del Estado que tiene capacidad de legislar, sobre todo en derecho penal, es el Poder Legislativo, no el Poder Judicial como es la Corte Suprema. Y bueno, el tercer punto es la creación, invita, digamos, por ser gentiles, a las provincias a crear un protocolo de aborto no punible, que es el que se crea finalmente en el 2015 con el protocolo ILE, pero esto es obviamente un avasallamiento a las facultades que tienen las provincias de autonomía
en cuanto a sus políticas sanitarias. Bueno, entonces nos toca preguntarnos qué dice realmente la ley, qué es lo que compete al poder legislativo. Bueno, encontramos que para el Código Penal, el aborto es un delito no punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto está mal, es artículo 86 del Código Penal. Acá la coma del fallo Fari estaría puesto en este momento, si el aborto proviene de una violación, coma, o de un atentado al pudor, bla, bla, bla. Y acá tenemos que hacer un paréntesis muy grande. Que sea un delito no punible no quiere decir que sea un derecho. Si no, podríamos caer en la falsa mentira de pensar que un delito no punible, como puede ser que un menor de 16 años vaya a robar, tendría que ser un derecho a ser garantizado por el Estado. Y eso no es lo que ocurre. Es mal entender que el Estado, o que la justicia en determinadas circunstancias entienda que mi circunstancia, si no me castigue, enviándome a prisión, no es lo mismo que tener que garantizar que en los hospitales, por ejemplo, se cumpla la práctica, que se provea, que el Estado funcione como un proveedor de abortos. Siempre. Y entonces ahora nos queda una pregunta más grande por hacer todavía. ¿De dónde viene el artículo 86 del Código Penal? Yo acá decidí tomar una serie de frases del informe de la Comisión de Códigos del Senado de la Nación de 1921, que es de cuando datan estos artículos. Porque muchas veces se piensa que el aborto por violación es un derecho, y como es un derecho para la mujer violada, obviamente tiene que ser un derecho para el resto de las mujeres. Pero la realidad es que en ese momento en el mundo estaban en auge las corrientes eugenésicas que planteaban la limpieza racial y el perfeccionamiento de la raza. Entonces decidí buscar algunas citas que me parece que son cruciales para entender de dónde venía este artículo y veamos si realmente es un derecho para la mujer o es realmente lo que creo yo un flagelo. El informe de la Comisión, este es un documento oficial que dice la razón de ser de cada artículo del Código Penal en este caso, con la cual es la razón con la cual los legisladores decidieron redactar eso. Es la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico para evitar que de una mujer idiota o enajenada o de un incesto nazca un ser anormal o degenerado. Otra frase. En el caso de incesto se podrían añadir consideraciones de orden étnico y cuando el embarazo sea resultado de un atentado cometido sin violencia contra una mujer idiota, enajenada, inconsciente o incapaz de resistencia, podría irse más justamente, aunque es un caso de incesto, más aún que un caso de incesto, el interés de la raza. ¿Qué puede resultar de bueno de una mujer demente o cretina? Eso es el mismo informe, siempre. Y esta me parece una joyita, una perlita que parece que muchos abortistas olvidan. Es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado con intervención facultativa a los fines del perfeccionamiento de la raza. Entonces, lo que realmente quiere decir el artículo 86 del Código Penal es que el aborto va a ser no punible, es decir, no va a tener un castigo en el caso de una mujer idiota o demente, no porque lo consideren un derecho ni una prestación de salud, sino porque con el fin con el que realmente se legisló es evitar que estas personas se reproduzcan y produzcan seres degenerados para no ensuciar a lo que resta de la población. También esconde este razonamiento perverso de que las personas hijas de personas con discapacidades valen menos, de que son personas de segunda, y que además las personas con discapacidad no tienen derecho a reproducirse. Pero además nos toca preguntarnos, digamos, eso es lo que dice nuestra legislación en materia de derecho penal, pero ¿qué dice la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, la que nos otorga los derechos y garantías? Bueno, en el artículo 75, inciso 22, da rango constitucional a una serie de tratados sobre derechos humanos. Entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el artículo 2, esta convención dice lo siguiente. El inciso 1, los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,
el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Y el segundo inciso, los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o de sus tutores o de sus familiares. Esto en realidad obviamente aplica al aborto en general, pero por sobre todo en este caso particular, marcamos que el artículo 86 del Código Penal era fuertemente, era terriblemente discriminatorio contra las personas con discapacidad y contra su descendencia. Bueno, el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 de la Convención, que tiene rango constitucional, dice que estos niños tienen que ser protegidos por el Estado contra toda forma de discriminación, incluyendo este aborto selectivo por su origen, es decir, por haber sido concebidos en un contexto de violación. Y es muy importante recordar esto, porque vivimos por un lado hablando nosotros sobre la importancia de los derechos, de respetar la Constitución, de respetar nuestras leyes, de respetar la República, y por otro lado los abortistas viven diciendo que quieren convertir esto en una práctica legal. Bueno, empecemos a respetar las instituciones, empecemos a respetar qué es lo que hace que algo sea legal o no, empecemos a respetar la Constitución Nacional. Y empecemos a proteger a estos niños que son considerados actualmente por nuestra legislación seres humanos de segunda. Y esto obviamente nos lleva a hablar del verdadero problema de las violaciones, porque como dijimos, si bien las violaciones representan el 0,01% de los casos, y podemos probablemente extrapolar esto a la nación, a la República Argentina, porque Uruguay tiene una idiosincrasia muy muy parecida a la nuestra. Lo cierto es que los embarazos en contexto de violación son los casos más ínfimos. No es normal que una mujer en una violación, digamos, en un contexto en la calle, que haya sido violada por única vez, por un desconocido, quede embarazada, porque tienen que darse una serie de cosas. La mujer tiene que estar en una etapa en sus días fértiles, hay situaciones de estrés que impiden que esta situación se dé. Sin embargo, los embarazos en contexto de violaciones reiteradas en el seno intrafamiliar, sobre todo lo que respecta a niñas y adolescentes, es, bueno, el contexto más común. Y acá me encanta citar al doctor Elard Koch, que publicó en un artículo, desde una perspectiva epidemiológica, es decir, la ciencia que estudia la incidencia de una enfermedad o afección a la salud, el riesgo o probabilidad de un embarazo en casos de violación aislada es extremadamente infrecuente. Es en los casos de violación reiterada, habitualmente relacionadas con abuso sexual de niñas o adolescentes al interior del grupo familiar o violencia de la pareja contra la mujer, donde estos casos son más frecuentes. Y eso obviamente nos lleva a cuestionarnos qué políticas tomamos nosotros en contra de los embarazos en estos contextos de violación. Obviamente, vale aclarar que bajo ninguna circunstancia es justificable un delito como consecuencia de otro delito. Es decir, si a mí me violaron, yo no tengo derecho a abortar, no tengo derecho a matar a alguien porque he sido violada. Pero además, no estamos resolviendo ningún problema cuando les ofrecemos a las mujeres víctimas de violación el aborto como una solución. Y en realidad acá me hubiera encantado hablarles del caso de Faustina y de Esperanza, que bueno, tal vez lo podemos llevar un poquito más adelante, y quiero hacer una breve introducción. De hecho, hay un artículo, pueden leer lo mismo en el libro, o en artículos hay un artículo que está en Fundación Libre. Los abortos en el que se pidió, por ejemplo, en los casos de Faustina y de Esperanza, y volviendo al tema del principio, que casi se cumple un año del caso de Faustina, no solamente no beneficiaban a esas bebés a las cuales se buscaba su muerte, bueno, finalmente se decidió una cesárea, sino que en estos contextos entran muchas variables en juego. Por un lado, la salud física de esas niñas, son embarazos avanzados que tienen un riesgo muy grande de practicar un aborto en esas circunstancias.
Además, la salud psíquica, de la cual muy pocas veces habla el sector abortista, asumen falsamente, sin ningún tipo de prueba, que el aborto en caso de violación es una prestación de salud mental. Y lo cierto es que los pocos estudios que hay en materia de salud mental marcan que el aborto tiene mal pronóstico de salud mental para estas mujeres, las expone a mayores tasas de suicidio, depresión, abuso de drogas, alcohol, etc. Sobre todo cuando se trata de niñas, niñas o adolescentes. Así que, a pesar de que estos casos nos sensibilizan muchísimo, y sobre todo porque nos sensibilizan muchísimo, es muy importante que nunca dejemos la ciencia de lado, porque ante algo que nos llama a acudir a lo más emocional, todas las ideas que se nos pueden pasar por la cabeza de un adulto abusando de una niña, lo cierto es que afortunadamente tenemos una disciplina más fría, más racional, que nos permite evaluar a base de la experiencia cómo actuar ante estas situaciones. Hay una frase muy común que dice: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y bueno, creo que es sobre eso donde tenemos que trabajar. No podemos dejar que nuestra sensibilidad nos lleve a cometer errores, porque esas niñas necesitan ayuda, y la verdadera forma de ayudarlas, afortunadamente, es mientras la psicología, la psiquiatría, la ginecología y obstetricia se la necesitan, existen terapias para solucionar estos problemas. No es cierto que el trauma de una violación se vea agravado por las consecuencias que vienen de él, como un embarazo. Pero además, en el caso puntual de Faustina y Esperanza, pudimos ver cómo hubo un lobby abortista actuando para, no solamente para ocultar y utilizar esos casos, sino que, por ejemplo, y quiero cerrar este tema con esto, para hacer un pantallazo de lo que fue, no sé si recuerdan en el caso de Esperanza, cuando el violador dijo esta frase que salió en todos los diarios: yo, el violador era el vecino de la madre de Esperanza, la niña de Jujuy. Yo no la abusé, la madre me la vendió. Y en ese caso estaban metidas las abogadas católicas por el derecho a decidir. Y poco después de que salió este testimonio, la realidad es que de los medios de comunicación que hablaban día y noche sobre el caso, desapareció todo tipo de noticia y se volvió a sumir en la oscuridad. Y la verdad es que ¿por qué las médicas de católicas por el derecho a decidir, que defendían a la madre, que asesoraban a la madre, no llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para saber si esa madre estaba explotando sexualmente a su hija? Porque también empecemos a ver el aborto como lo que realmente es explotación. Muchas veces una herramienta necesaria para ocultar la explotación sexual de niños o de menores. Esto pasa en Estados Unidos, está probado. De hecho, hay investigaciones del FBI sobre Planned Parenthood, que es la red de clínicas abortistas. Pasó o podría haber pasado en Tucumán, pasa con las redes de trata. Entonces, dejemos de ver al aborto como una solución, sobre todo en los casos de violación, y empecemos a verlo como el peligro que es, como el flagelo que es, sobre todo para las mujeres. Y como no quiero quedarme sin tiempo, y ya vamos casi 20 minutos, quiero pasar a otro tema del cual estamos hablando muchísimo esta semana, que es el coronavirus, que es de Ginés, ese gran ministro abortista que teníamos, ministro verde por todas partes. ¿Por qué? Porque gracias a él, durante 2018, hoy casi no tanto, tenemos la cifra de los 500.000 abortos, la instauró él en el 2004, si mal no recuerdo, cuando anunció ante los medios de comunicación que se debía legalizar el aborto porque por años ocurrían 500.000 de abortos en la Argentina. La realidad es que el ministro no tenía forma de corroborar esas cifras. De hecho, esto le valió, les doy la cifra exacta, en 2018 una denuncia del doctor Jorge Vitale por apología del delito, y él ante una radio, la radio 99.9, cuando habló sobre el caso, dijo que el juzgado le requirió a González García el origen de la información sobre la existencia de 500.000 abortos anuales. El ministro no lo pudo demostrar y todo lo que presentó no concordaba con lo que dijo. Esa cifra, que hoy se repite constantemente, fue inventada por el exministro de Salud. Es una estrategia que se utilizó en todo el mundo cuando se quiso legalizar el aborto.
¿Por qué? Porque que hoy estemos discutiendo el aborto es responsabilidad del mismo hombre que se tomó a chiste el coronavirus, del mismo hombre que no fue responsable, no toma las medidas de precaución que tendría que haber tomado y las cuales vamos a sufrir en breve con el dengue. Es el mismo hombre que puso a dedo a sus socios de negocios previos a ser ministro, puntualmente de sociedades que tuvo en el 2004 y 2006 en torno a, si no recuerdo, agricultura, vinos, etcétera, al mando de puestos importantes en los servicios de salud. Y bueno, es producto de este hombre no solamente es la cuestión de aborto, sino toda la realidad sanitaria que estamos peleando hoy. Volviendo al 2004, cuando Ginés anuncia estas cifras, los medios de comunicación, obviamente alarmados, empiezan a cuestionarse y entonces Ginés se ve obligado a pedirle a dos demógrafas, Edith Pantelides y la otra, ya se las digo, Silvia Mario, pertenecientes ellas a CEDES, investigadoras de una organización que recibió, si mal no recuerdo, más de $5,000 de la IPPF, esta red de clínicas abortistas en el mundo. Les pidió que confeccionaran un estudio para ver cuántos abortos se realizaban de manera clandestina en la Argentina por año. De ahí sale un estudio que se llama Estimaciones de Aborto Clandestino en Argentina. Este fue financiado por ONU, por CEPAL, levantado por Amnistía Internacional y a partir de un método sesgado hablaba de unos 500.000 abortos anuales, cuando en la Argentina hay cerca de 700.000, 730.000 nacimientos por año. Y lo curioso de este estudio, que pareciera realmente científico, es que este número sale a partir de una encuesta de opinión a 30 informantes claves, que muchos de ellos pertenecen a organizaciones feministas, que básicamente la pregunta que se les hace en criollo es: bueno, mira, tenemos entre 40.000 y 60.000 internaciones por ingresos y egresos hospitalarios en la Argentina. ¿A vos por cuánto te parece que tenemos que multiplicar este número? El número osciló entre 10. De hecho, además, pensemos esto en la realidad argentina. Es como si yo hoy llamara a las feministas de La Revuelta, a las feministas de Fundación Huésped, a las feministas de del colectivo Ni Una Menos, que se la pasan militando el aborto, a las de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal, Seguro y Gratuito, y les dijera: mira, tenemos entre 30.000 y 60.000 internaciones por ingresos y egresos hospitalarios. ¿Vos por cuánto lo multiplicarías para decir cuántos abortos ocurren en la Argentina? Y digamos, ¿qué justificación tienen esas personas? ¿Qué fundamentación, qué pruebas tienen que presentar para sus afirmaciones? Básicamente ninguna. Esto además viola un principio importantísimo en lo que son los estudios científicos, que es que tienen que ser repetibles. Yo, no importa en qué parte del mundo agarre los mismos datos, tengo que poder volver a repetir este estudio y llegar a los mismos resultados. Como los informantes claves son previamente seleccionados en este estudio y no sabemos cuál es el criterio de selección, no presentaban pruebas y además no sabemos quiénes son, la realidad es que me puede dar un resultado subjetivo en la Argentina, un resultado, si tomo los mismos datos, subjetivo en México y un resultado subjetivo, no sé, en Haití. Bien. Y la realidad es que el problema es que de científico no tiene nada y hoy se repiten estos números como si fueran una realidad. Creo que no me estoy olvidando de nada. Ah, sí. Bueno, ¿por qué llegamos a todo esto? Porque evidentemente Ginés tiene no solamente como característica ser el MUFA argentino por excelencia, porque dice una cosa y al día siguiente pasa la otra, sino porque si volvemos a enero de este año, 17 de enero si mal no recuerdo, en una entrevista con el periodista Graña, le preguntan cuáles serían las condiciones de aborto en Argentina. Recordemos que hasta el 2018 se hacían 500.000 por un número que él sacó en el 2004 y que además tiene un montón de objeciones. Cambiaron nuestras cifras de mortalidad materna y cambiaron las condiciones obstétricas con las que
con las que las mujeres tratan desde ese entonces, 2004 a 2020, pasaron casi 15 años. Cambiaron un montón de circunstancias. Con los datos que se toman, que en realidad no son los datos de 2004, son los datos del 2000, en el medio se introduce el misoprostol como droga abortiva en la Argentina, y eso no está contemplado en los estudios. Es decir, bajo ninguna circunstancia sería la misma cifra. Pero recordemos, y este dato sí es puntual para lo que vamos a ver a continuación, es que Ginés se basa en unas entre 30.000 y 60.000 internaciones por ingresos y egresos hospitalarios. Y la mayoría de esas internaciones pertenecen a abortos espontáneos. Muy pocas, solamente 75 de esas internaciones, según el estudio de Pantelides con el que se realiza, corresponden a intentos fallidos de aborto. El resto están o no están clasificados o, bueno, pertenecen a espontáneos, otro tipo de abortos. Pero en enero de este año, Ginés, sobre las internaciones, no sobre la cantidad de abortos totales, es decir, comparable a esos entre 40 y 60 mil internaciones, decía lo siguiente. Si bien se ha reducido la cantidad de muertes por este tema, pero también es cierto que todavía tenemos 340.000 internaciones solo en el sector público post-aborto. Justamente se interna porque tiene consecuencias, desde la infección hasta a veces hay que intervenir y obviamente operar y quitar el útero. Esas 340.000 internaciones son cifras consolidadas. Porque viste que hay un debate sobre no te cuento las internaciones de sector privado. Si bien se ha reducido la cantidad de... Bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque nosotros afortunadamente entramos a internet y podemos acceder a la página del DEIS. Es la Dirección de Informaciones y Estadísticas de Salud, y que nos puede brindar el dato de internaciones de ingresos y egresos hospitalarios por aborto en la Argentina. El último dato disponible, 2016, marcaba 39.025 internaciones. En el 2005 habíamos tenido 68.869, es decir, la cantidad de internaciones venía bajando en la Argentina. ¿Cómo puede ser que del 2016 a el 2019, es decir, 3 años, digamos casi apenas 2 años y un par de meses, digamos enero del 2020, la cantidad de internaciones por aborto en la Argentina haya subido un 872%? Me parece que está bueno recordar que el ministro no solamente nos miente con el coronavirus, no solamente nos miente con el dengue, con la sífilis o con el sarampión, sino que obviamente su única prioridad es legalizar el aborto. Y mientras en la Argentina estaban ocurriendo un montón de flagelos y se estaba abandonando completamente el sistema sanitario, se estaban poniendo inoperantes a cargo de la salud de los argentinos, este hombre estaba únicamente abocado a militar el aborto. Yo realmente, por cuestiones de tiempo, les estoy leyendo lo que son, porque se viene una batalla muy dura, tenemos muy, muy poco tiempo. Tenemos que dar un debate muy fuerte, no puede ser que nos agarren con las mismas mentiras del 2018. Tuvimos 2 años para investigar, 2 años para formarnos, y es momento de que nos pongamos las pilas, de que salgamos y no tengamos miedo a la hora de expresar nuestras ideas, y sobre todo de hacerle frente a personas como este ministro, a personas como el presidente, que siguen diciendo que es una prioridad, para poner en la mesa los problemas reales de los argentinos. No puede ser que estemos que en estos días de cuarentena tengamos que estar pendientes de que se vaya a legalizar el aborto de manera express, o que quiera intentar legalizar el aborto de manera express apenas acá terminemos de pasar por el coronavirus, que nos trae realmente la realidad de vuelta nos pone la realidad de vuelta frente a los ojos. Es decir, estamos hablando de cerca de 30.000 muertes por año por neumonías y afecciones y enfermedades respiratorias. Estamos hablando de personas jubilados que no llegan a fin de mes y que son grupo de riesgo. Estamos hablando de clases suspendidas, de problemas económicos. De eso es lo que tenemos que hablar hoy, de la Argentina que nos queda y con la que tenemos que trabajar para tener un futuro más digno, no de aborto, no de despertar seres humanos. Bueno, espero que les haya servido esta charla express, espero que se pongan a investigar, porque nos queda de vuelta una batalla muy dura que dar este año, y los necesitamos a todos. Y creo que eso es.